de base que se ha estado, se ha dicho en dos puntos, ¿no? Se ha abordado hasta ahora. Uno son los límites del diagnóstico y otro que hacer en la primera infancia, ¿no? Verán, por lo primero saber lo que es un niño, ¿verdad? Si seguimos hablando de menores, la cosa va muy mal. Así no. Vamos a ver. Porque menor en castellano tiene una doble acepción. Tiene la primera acepción que nos remite a que hay algo mayor o que hay algo que es una unidad. Entonces siempre consideramos a los niños por igual. Y eso es una cuestión muy importante para tener en cuenta. Y la segunda cuestión es que menor es una judicialización de la infancia. Cuidado, no huyamos de la psiquiatrización y caigamos en la judicialización. Entonces acostumbrémonos, y yo se lo sugiero, de hablar de niños y adolescentes. Es una infancia al poco. Si no quieren decir una cosa tan larga, como niños y adolescentes, pues digan chicos, digan, como se dice en castellano, chiquitos, ¿verdad? Que agrupan a niños y niñas. Yo creo que cambia la cabeza. Cambia la cabeza. Primer punto, para diagnosticar niños. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno no sabe cuál es la respuesta normal de un niño, no puede diagnosticar lo que se desvía de la normalidad. No existimos los psiquiatras infantiles en España. Existen psiquiatras que de forma paternalista les gusta ver niños, ¿verdad? Y los que hemos hecho psiquiatría infantil, una, hemos tenido que salir fuera, dos, nos hemos tenido que oponer a nuestros jefes y decir, yo no me muevo de ver niños y adolescentes, con todo lo que eso comporta, ¿eh? Los psiquiatras, que en su gran mayoría, ven niños. ¿Y qué ocurre? Que prefieren adolescentes, porque se acerca más al adulto, que es lo que están acostumbrados a ver. Y entonces, en cuanto les llega a 7 años, que dicen, ¿qué es el psicólogo? Ya está, se lo quito en medio. ¿Vale? Ya no le digo si le llega con 5 años. Entonces, probablemente le dé un ataque de gripe el día que le llega a un niño de 5 años. ¿Vale? Porque es muy fuerte. Explorar a un niño pequeño es una técnica muy complicada. Psicología. ¿Ustedes han visto a un niño de 3 años que diga, oye mamá, la verdad es que no me está gustando nada lo que estás diciendo? ¿Han visto ustedes algo de esto? ¿Qué hace un niño cuando tiene que decir, oye mamá, no me está gustando? ¿Qué hace? Se tira al suelo. Se tira al suelo. ¿Verdad? Se coge una rabieta. Fíjense, la rabieta es un mecanismo de comunicación normal en los niños hasta los 5 años o 6 años. Claro, si porque lo hace le diagnostico de hiperactividad, no, entonces el que me estoy diagnosticando soy yo, no al niño, yo. Porque estoy proyectando lo que yo estoy viendo en el niño, no lo que veo en el niño. No sé si me he explicado, ¿no? Se entiende perfectamente. Este es un primer punto. Segundo punto. Estarán ustedes de acuerdo que no todos tenemos el mismo temperamento, ¿verdad? Pues hay gente que tiene un temperamento. Mire, mi madre me dice que tengo cachaza. Se le ve. Lo que caiga. ¿Verdad? O sea, bueno, pues ese es un temperamento. Y hay otros temperamentos que estarán ustedes de acuerdo conmigo que son, vamos, que parece que cuando uno se acerca, ¡pum!, pega un respingo, ¿verdad? Y tiene un tipo de reacción de otra. Hay gente que aguanta lo que le echen. Y hay otra gente que a la mínima ni le cuento. Hay gente que aguanta el dolor de la marinera. Y hay gente que el más mínimo roce se convierte en la tragedia mayor del mundo. Y se pone a llorar. Y se pone a berrar.
porque es que madre mía, qué dolor. Bueno, pues vale, pues qué le vamos a hacer. Pero fíjense ustedes, es que un niño no empieza a hacer el reconocimiento emocional como le tenemos nosotros las chicas hasta los 11-12 años. Y los chicos a veces... Bueno, papá, ¿qué les voy a decir? No lo han muerto. 40, 40. Es decir... En fin, mire que nos cuesta hablar de la vida emocional a los señores, a veces, bueno, bien entradas décadas, ¿verdad? No, las chicas lo encuentran, ¿verdad? Cuando empiezan con las mariposas porque han visto a Iván, y es su Iván, no es Iván, pasa de ser Iván a su Iván, y entonces tienen que saber qué es eso, ¿verdad? Fíjense que hasta los 10, 11, 12 años, lo único que se ven los niños es la rabia, no rabia. Y a partir de los 11, 12 años empieza a aparecer una segunda emoción identificada, que es el agobio. ¿Eh? ¿Verdad? ¿A que sí? Y sobre los 14, 15 años, el bajón. Entonces, mire, ya tenemos tres emociones, pero hasta entonces no las hay. Pero sí que reaccionan ante ellas. Los niños reaccionan. Y reaccionan con el comportamiento, reaccionan con el cuerpo, ¿verdad? Estos dolores de cabeza que empiezan los lunes y desaparecen los viernes, ¿eh? Que aparecen el 20 de septiembre y desaparecen el 22 de junio, con intervalos de descanso en diciembre y en marzo, abril, ¿verdad? Tiene que coincidir con la feria de abril, y con la Semana Santa, y con la Navidad, ¿verdad? Y ahí no duele la cabeza. Ni la cabeza, ni la tripa. Dice, no, pero mire usted, es que le duele la tripa, y además le duele la tripa, pues que hasta se pone pálido y parece que va a vomitar. Sí, eso se llaman descargas simpáticas, son normales, precisamente porque son descargas vegetativas. Y ya lo sabemos. Entonces, si todos vamos buscando la enfermedad, lo volverá a repetir. Porque mire, los niños son niños, pero de tontos tienen lo justo. Entonces ven que si me duele la tripa, no voy al cole, oiga, el examen de matracas es dolor de tripa. Y entonces somatizan, eso es lo que llamamos somatización. Pero claro, mire, esto en la pediatría está muy claro. Según entra un niño por la puerta, ya sabe si está enfermo o no. ¿Y cómo? Por cómo entra. Por cómo entra. Mire, hay niños que son, niños y niñas, que son especialistas en poner caritas. ¿Sabes lo que es una carita, verdad? Ahí está. Especialistas, ¿verdad? Y entonces el cuerpo es una forma de expresar la desazón. Y el cuerpo expresa la desazón de una manera comportamental. La rabieta. El tirarse al suelo. El decir no. No me estoy refiriendo al no es no, me refiero al no. ¿Verdad? Ya saben ustedes que dime de qué se habla que me opongo. ¿Verdad? Esa es una actitud que tienen muchos niños. Y no es que sean oposicionistas, es que son niños. Luego está la manera de responder a los límites. Y claro, para poner los límites hay que ponerlos adecuadamente. Fíjense, yo que era del tiempo de la mili, hice las milicias universitarias. Y entonces las milicias universitarias saben que sabíamos de oficiales. El espíritu militar que teníamos era... ¿Para qué les voy a contar? ¡Buah! Todos estábamos deseando ser oficiales. Una cosa tremenda. Pues mire, solo aprendí una cosa en la mili y me ha servido en mi profesión de psiquiatra. Verán, ¿saben lo que nos contaron en la mili? Nos dijeron, recuerden ustedes, señores oficiales. Señores oficiales, impacta, ¿eh? Señores oficiales, recuerden ustedes. Cuando un soldado desobedece, no es que el soldado sea desobediente, es que el oficial no sabe mandar. Toma. Toma. Oiga, pues no vea usted el juego que me ha dado en mi profesión. Lo he entendido perfectamente. ¿Por qué?
Verán, porque para la educación de un niño, para controlar el aspecto comportamental y para estimularle al aprendizaje, por cierto, la motivación es una base fundamental para el aprendizaje, para ir al colegio y para saber las cosas. Y la motivación no es genética. La motivación es relacional. La motivación es de la interacción entre la tarea, entre el que lo está explicando y el que lo está recibiendo. Y esto se aprende, se ensaya. Se ensaya, lo mismo que la atención. ¿Verdad? Y claro, ¿y esto qué viene? No sé. Bueno. Es que me he ido por las ramas. Entonces, verán, cuando uno trabaja estos aspectos, lo tiene que hacer como padres, como educadores también, pero como padres ustedes, tienen que cumplir, miren, tres C's. Primera C, tienen que ser coherentes. ¿Saben lo que significa la coherencia? La coherencia significa que el gesto, que el tono de voz y que lo que yo voy a llevar a cabo estén en el mismo nivel. Que papá y mamá estén de acuerdo en lo que van a decir. Que papá y mamá transmitan las mismas cosas ante las mismas o similares situaciones. Que no se desautoricen. Y que si están en desacuerdo, en vez de irse al rincón a pensar, se vayan a la otra habitación a hablar. Pero no lo hagan delante de los otros. Coherente significa que si yo le estoy diciendo que le quiero a un niño, se lo diga diciéndole que le quiero. Pero no eso de, ay, ¿cuánto te quiere? Madre mía, y así. O cuando un niño pregunta, mire, si un niño pregunta, es que duda, porque si no, no preguntaría. Y cuando dice, mamá, ¿me quieres? Y mientras está pochando la cebolla, dice, sí, claro, ¿cómo no te voy a querer, cariño? Y sigue con la cebolla. Eso es una incoherencia entre lo que le está pidiendo, lo que está diciendo y lo que está haciendo. Eso es una incoherencia, ¿verdad? O esa incoherencia que ya es supina, de, ¿has hecho esto? No vuelves a ver la televisión. Claro, 5 minutos después está viendo la televisión. Porque no vuelves. ¿Entiendes? Pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, pues esas son incoherencias, ¿vale? Primera fase. Segunda fase. La consistencia. Miren, para relacionarse con los niños hay que ser consistentes en lo que les estamos diciendo. De tal suerte que si yo digo no a una cosa, sepa que es no. Y si se monta un número y se coge una rabieta, pues a pensar las consecuencias. ¿Qué pasa? Dicho no. ¿Vale? Lo piensa para la próxima vez. Y a lo mejor lo que hay que hacer es contar hasta 10 y luego decir lo que tengo. ¿Verdad? Mi hija me dice, tú nunca dices ni sí ni no. Efectivamente. Ah, son galego. A ese yo que tengo que hacer. ¿Vale? Entonces, vamos. ¿Y cuándo lo digo? Pues mire, cuando lo tengo claro y lo digo una vez. No repito. ¿Entiende? Eso de, que ya te he dicho 1000 veces, pues le sobran 999. Es decir, no tiene nada de consistencia el ya te he dicho 1000 veces. Nada. Es un juego que están haciendo. Si usted dice no, es no, y se acabó, y no hace falta repetirlo. ¿Vale? ¿Dónde está? No. A lo mejor lo que tiene que hacer es parar un poquito antes de decir no. Para que usted también coja la fortaleza y lo pueda decir. ¿Vale? Pero hay que saber mantener esa situación. La consistencia se basa en la firmeza, pero nunca en la represión. Fíjense que estoy en un filo, estoy como un funambulista. Si me caigo por un lado, caigo en la represión, que no puede ser. Es la firmeza la que mantiene la educación. ¿Vale?
Esto es lo que decían los griegos de la autoritas, ¿verdad? Hay que tener autoridad, no hay que ser autoritario. Hay que tener autoridad. Si yo grito, estoy siendo autoritario. ¿Verdad? No hace falta tener autoridad gritando. El que grita... Porque lo que hace al otro es darle la vuelta y decir, joder, ya está gritando. Se marcha. No se puede gritar. El no es no, en la educación sí. El no es no, porque es un límite. Y el límite tiene que transmitirse con esa consistencia. Si digo no, he dicho no. Punto. A lo mejor tengo que pensarlo dos veces, pero si lo he dicho, tengo que pensar con las consecuencias. Si no he negociado antes, no puedo negociar después de decir mi opinión, porque me he desautorizado. Y además le estoy diciendo al niño lo que tiene que hacer. Diga lo que diga mi madre o mi padre, allá voy yo, empiezo a dar caña y al final lo consigo. Pues no. Cuando usted lo diga, le guste o no le guste, tendrá que transmitir esa situación. Y eso les tranquiliza a los niños, aunque se cojan una rabieta. Tercera C, la continuidad. Miren, uno puede estar equivocado. Vale. Pero si no lo prueba, no sabe si está equivocado. ¿Qué les quiero decir con esto? A mí cuando me llegaban a la consulta y me siguen llegando y me dicen, ya hemos probado de todo, ya me meto yo debajo de la mesa. Porque entonces no han hecho nada. O sea, hoy he hecho esto, 5 minutos después he hecho lo contrario, al otro y tal. Entonces, lo que yo le estoy transmitiendo es una gran inseguridad, una falta de consistencia, una aquí te cojo, aquí te pillo, aquí te mato. No, la continuidad es una coherencia y una consistencia a lo largo del tiempo. Y eso es lo que les tranquiliza a los niños. Que sepan que hay una norma, que sepan que hay un límite, que hay un criterio, no que está cambiando continuamente. Que hay una línea de acción y que hay un objetivo a cumplir en toda esa situación. Y esto es estupendo para las criaturas. Y con esto se ponen atentos. Con esto se ponen atentos. Con esto se les motiva, porque saben que sus padres, después de eso, viene algo. Viene algo. Regalos, los justos. Miren ustedes, de verdad, los justos. El mejor regalo para un niño es el abrazo bien dado y el achuchón. El achuchón. Mire, si pueden dar, decía un compañero mío americano que dando 8 abrazos al día, uno le sube la oxitocina y se pone chachipiruli. Bueno, pues, verdad, 9. Pero bien daos. De estos de osito amoroso. ¿Saben cómo les digo? No, ese no. Ese es en el que uno se estremece, se estruja con el abrazo. Y ahí es donde está la transmisión de la fe, ¿verdad? Mamá, ¿me das un beso? Ahí, por favor, que es que se me va a quemar las patatas. Pues mire usted que se queme. ¿No está? Que se queme. Y si no, las quita del fuego y le da un beso. Y luego las vuelve a poner, que no pasa nada. ¿Vale? No sé si me estoy, estoy transmitiendo. Esto es lo que contiene a los niños. Y si les contiene, van a atender. Se atienden, se van a tranquilizar. La respuesta motriz es la respuesta habitual desde los 2 años hasta los 11-12. Es habitual la respuesta del movimiento, porque no tienen la expresión del lenguaje para poder expresar, para poder decir, para poder transmitir lo que les pasa. ¡Ya me tienes hasta! Ahí. Pues no. Pues no. Porque eso les desorganiza. Y si les desorganiza, luego, a ver cómo ustedes se van a sentar a poder hablar del aprendizaje, de la motivación y de la atención, si lo que están es asustados por lo que pueda pasar. ¿Verdad?
colegio, en un colegio de Madrid, que con los padres de primaria, de infantil y primaria, trabajaron lo que no se hace en casa, no se hace fuera. ¿Verdad? ¿Y saben lo que querían decir? Pues pedir las cosas por favor, dar gracias, hablar en el tono y a la altura de los niños. Fíjense qué cosas. Y empezamos por ahí para prevenir los trastornos de conducta. Para que no se alteraran los niños, para que los niños pudieran entender esa situación. ¿Verdad? Fíjense, empecemos por ahí antes de buscar diagnósticos. La segunda parte es qué hacer en la primera infancia, por lo que usted puede decir. Como no busque usted un psiquiatra infantil, y en Madrid somos muy poquitos, aunque haya muchos que dicen que ven niños, ¿verdad? Pero, verá, que tenga formación con tiempo, pues casi les puedo decir, ya verá, miren. De los cuales 8 tienen mi edad, más o menos. O sea, fíjense. Complicado, ¿eh? Complicado. Los otros son psiquiatras que han visto niños y que tienen el ver niños como un puesto de trabajo, no como una dedicación profesional, no como una dedicación de vida. ¿Verdad? Ellos cuando venían a rotar conmigo les decía, a partir de 18 años un día se acabó. Son venerables ancianos. ¿Vale? Venerables ancianos. Es decir, ya tienen que pasar a ser mayores. No pueden estar con nosotros. Porque si no, empieza uno a diluir lo que está bien. Y la primera infancia es complicadísima. Complicadísimo. Miren, de primera infancia hay escritos poquísimos libros de psicopatología. Muy pocos. Muy pocos. Ahora parece que están empezando a surgir porque se está empezando a trabajar más, ¿verdad? Pero hay muy pocos. Porque es muy complicada la primera infancia. Porque dése cuenta que la primera infancia muchas veces la hablamos desde lo que hemos visto después y la reconstruimos para poder entender lo que pasaba. Usted me lleva un niño de 5, de 6, de 7 años y yo le hago una historia clínica. Y hay muchísimos papás y muchísimas mamás que se ponen muy nerviosos de hablar del bebé y de hablar del nacimiento y hablar del embarazo porque creen que les estamos haciendo la historia a ellos. No, estamos haciendo la historia del niño. El cómo se concibió y el cómo vino para poder entender cómo está en esos momentos. Claro, esto es muy complicado. Y es mejor. Porque estamos en una etapa de desarrollo. Están evolucionando, ¿verdad? Ah, verá. Es francamente bonito esto del DSM, a mí me encanta. Hombre, porque no se ha leído a Alan Francis, ¿verdad? Porque Alan Francis, que dirigió todo el DSM-4 y DSM-4-TR, cuando llegó el DSM-5 puso unas condiciones, no se las aceptaron y dijo, ahí se quedan ustedes. Ahí se quedan ustedes. ¿Qué es lo que hizo? Escribió un libro maravilloso, que ha salido publicado a principios de este año, finales del pasado, que se llama Salvando lo Normal. Es decir, ¿qué hay que salvar? Y esto es una cuestión importantísima. Un niño no puede ser un adulto pequeñito, salvo que tenga mucho miedo, haya estado muy reprimido, esté aterrorizado por algo,
¿verdad? O esté continuamente exigido. O le pase a alguien una cosa. Pero, desde luego, ninguna de las cosas que he dicho me dejan tranquilito. ¿Eh? Tengo miedito. ¿Que un niño se sube a la lámpara? Siempre habrá la posibilidad de bajarle de la lámpara. Y si no, le columpiamos y ya está. ¿Verdad? Eso sí, le tendré que ir enseñando que ni puede subir a la lámpara, ni tiene por qué subirse por el sofá. O sea, que en el sofá está para sentarse o para tumbarse, pero no para saltar encima del sofá. Y tendré que comunicarle todas estas cosas. ¿Vale? Son cosas de niños. Yo sé que una de las cosas que yo comento por ahí, que sorprende mucho, es que con la infancia hay que escuchar. Y cuando usted se canse, volver a escuchar. Y si no es capaz de hacer eso, es muy difícil estar con niños. Porque tienen que comunicar, pero tardan más en transmitir, ¿verdad? Entonces, tiene que estar muy receptivo, tiene que haber tiempo. Sí que es cierto que la sociedad actual nos lleva por unos derroteros en los cuales el tiempo es un factor que nos limita por todos los lados. Pues verá, pues tendremos que pensar si queremos ser padres o no, pero ser padres significa que el factor tiempo tiene que estar a través de nuestros hijos, con todo lo que ello comporta. Oscilando entre papá y mamá, sabiendo entrar y salir, uno y el otro, la otra y el uno, o el uno y el otro, y la otra y la una. Es decir, da igual que sean dos papás, dos mamás, un papá y una mamá y un papá, me da igual. Pero que sí sepan entrar y salir de esa situación, que sepan doblarse, ¿verdad? Yo tengo unos amigos que son gays, que tienen dos niños adoptados maravillosos y son extraordinarios en esto de la entrada y la salida, lo hacen fenomenal. Pero es que además los niños saben en el momento en el que están cuándo se va a ir uno y va a venir el otro. Lo saben perfectísimamente, ¿verdad? Y bueno, y funcionan, han conseguido tener esa situación. Bueno, si lo han conseguido algunos, ¿por qué no lo podemos conseguir los demás? Lo podemos conseguir, pero es importante, ¿verdad? Es importante hacerlo. Mire, yo lo aprendí con la pequeña, porque tuve la tremenda mala suerte de tener una miocarditis vírica. Es una cosa bastante grave. Y entonces, pues, me tocó estar a recuperar la miocarditis hasta que dijo el señor cardiólogo. Y entonces vino la pequeña, y no vean ustedes, o sea, unos paseos por el Retiro, jugábamos, que para qué le voy a contar, y era absolutamente extraordinario. Miren, tengo otra relación con ella que con los otros. No tiene nada que ver. Nada que ver. Y no por ser la pequeña. Y no por ser chica, sino por la continuidad, por el estar ahí en un momento determinado. Claro, me tocaron las fiebres, me tocó ir al pediatra, me tocó llevarla a la guardería y que me montara el número, pero me lo montó a mí. No sé si me explico lo que les estoy diciendo. Claro, esas cosas hacen cambiar el coco de cualquiera, ¿no? Cambiar. Y eso es tremendamente importante. Ver, hay una cuestión que es absolutamente importante y es que el colegio, el pedagogo, el maestro, no tiene que diagnosticar. Esto es un diagnóstico clínico. Y para diagnosticar hay que tener formación clínica. Fíjense cómo son las cosas. En el manual ese gordo que han visto del DSM-5, ¿verdad? Pero viene desde el DSM-3. DSM-3, DSM-3R, DSM-4, DSM-4TR. Y en el DSM-5
dice que para manejar los códigos y los criterios categoriales, se llaman categorías porque son categorías diagnósticas con criterios que cumplen esos diagnósticos, esas categorías, se necesita, lo pone así, formación específica. ¿Qué significa? Que no lo puede coger cualquiera. Eso está hecho. Yo estoy muy en desacuerdo con lo que hay. Se juntaron 89. Es una delegación de la Asociación Americana de Pediatría. Yo no estoy de acuerdo con el DSM, pero hay que decir las verdades. Es la Asociación Americana de Psiquiatría que delega en una serie de gente y en la que participa, usted no sabe cuántos miles de personas en los que se llaman los estudios de campo. Yo no participo en el DSM-5, pero sí en el del CIE-11, de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y casi todos los días, no todos, pero casi todos, tengo un correo con una serie de casos supuestos, con unos criterios, y tengo que mandar los resultados, ¿verdad? Los que se están juntando, pues son el grupo de la OMS que está delegado. Pero los que estamos haciendo las cosas somos varias decenas de miles de profesionales en todo el mundo. Porque la OMS está en 156 países. Y claro, si ponen como primera llamada hay que tener formación específica, cuidado, por algo será. Porque lo que yo evalúo como atención es más que probable que no sea el mismo criterio que evalúa la profesora. Lo que yo evalúo como movimiento extraordinario de un niño probablemente no sea lo mismo que una profesora. Probablemente lo que para mí es algo que está rozando con la no normalidad, para la profesora sea ya algo inaguantable. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Así lo veo yo. Miren, la educación la hacemos los padres y la escuela tiene que hacer enseñanza. Y para la enseñanza tiene que enseñar todo a atender. ¿Cómo? Entrenando al niño, ¿cómo es la atención? A motivar. ¿Cómo? Enseñando al niño lo que puede conseguir con una exigencia adecuada a los niveles de sus capacidades y de las facilidades que tiene la familia. Y esto es cuestión de la escuela. Yo no les voy a decir cómo lo tienen que hacer. Por favor, que no vengan a decirme cómo tengo yo que diagnosticar. No sé si me explico. Yo le quería preguntar acerca de... Mire, yo les diría que es algo muy importante que se llama amortiguación. Hacer como los amortiguadores en los coches. Que tienen que hacer un poco de transmitir la experiencia, pero transmitírselo a papá y a mamá sin que esté el niño. Jope, anda... Mira, a ver, aguanta un poco, sin que esté el niño. Y con el niño, pues mire, ¿yo qué quiere que le diga? ¿Para qué están los abuelos? Para malcriar. Pero respetando lo que dicen. Eso lo tienen que hablar con ellos. A veces, bueno, es muy, muy frecuente que los abuelos no estén de acuerdo con lo que están haciendo sus hijos como padres, pero probablemente sus hijos, si les pican un poco, dirán, pues mira lo que hiciste tú conmigo. Entonces estamos, ya es imposible hablar, ya es imposible. Entonces, tienen que hacer la amortiguación y sobre todo, oye, ¿no te parece si...? Y hacerlo en plan gallego, ¿no? O sea, cuando tengan ustedes duda, siempre traduzcanlo al gallego. Es decir, háganlo en forma de pregunta y nunca en forma de afirmación. Porque si se hace en forma de afirmación, el otro puede pegar un respingo.
Lo que tendrías que hacer es tú métete en lo tuyo, ¿cómo que no? Ya empezamos. Pero dice, oye, fíjate que me estoy fijando. Oye, ¿y no habría otra forma de hacerlo? ¿No se te ha ocurrido otra manera? Porque estoy mirando yo y no sé. A mí se me ocurren 3 o 4 maneras distintas de hacer. A ver si pregunta. A ver, dime una. ¿Ve? ¿Sabe? Esto los gallegos, ya sabe usted que tenemos esa... Que el que no es lo que tienes tú es el que tiene la razón. La individualidad es magnífica. Todos somos nosotros mismos. Y por cierto, les voy a dar una cosa que ha salido en la peli. Se lo voy a contar. Si dicen ustedes que lo he contado, negaré la mayor. Pero se lo voy a contar. Pero no me lo puedo quedar con él. ¿Vale? Un niño que sea capaz de aprender música, por definición, no tiene TDAH. ¿Me he explicado? Verá, porque el solfeo precisa tal nivel de concentración y de secuencia y de coordinación psicomotriz, sea para tocar el instrumento que sea, y de esfuerzo mental para hacerlo, que por definición el niño que se dedica a música no tiene TDAH. Digan lo que digan los demás. Ven ustedes a veces cosas sencillas, ¿verdad? Son eficacísimas. Ustedes no saben lo complicado que es el solfeo. Y lo complicado que es tocar un instrumento. Que supone que con la vista estoy mirando la partitura, que la estoy integrando en el cerebro, y esto que me está entrando de una manera lo estoy transformando en una secuencia de coordinación finísima, habitualmente de los dedos, pero a veces también de la respiración. Miren, esto es una cosa muy complicada. O sea, el sistema nervioso central se pone revolucionado. O sea, alguien que consiga hacer todo eso, mire, será lo que sea, le importará 3 pepinos estudiar. Se subirá por las paredes, pero les aseguro, no tiene TDAH. Llevar 40 años de ejercicio profesional y haber visto más de 200.000 niños que hice. ¿Le parece bien? ¿Por qué? Porque no hay ningún indicador. Es una impresión clínica. Es un diagnóstico clínico. Y entonces ha tenido que ver mucho para poder comparar secuencias y situaciones para poder decir esto es esto. ¿Verdad? Un niño que no comprende no atiende. Luego, alguien que tenga una dificultad cognitiva, una dificultad mental, ya no va a atender. Pero no es porque tenga déficit de atención, sino porque no entiende. ¿Ven? ¿Se han dado cuenta? Primer punto. Segundo punto. El niño que es impulsivo, miren, les voy a contar una cosa para que no se les olvide nunca. Si ustedes ven un niño que se pone en pie y rompe cualquier cosa y pega y no sé qué, uy, qué bien, ¿verdad que nos parece que eso es impulsividad? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Que nos parece que es un niño impulsivo. Bien. Y cuando vieron ustedes a Casillas que le dio el morreo a la Cambronero, ¿era o no era impulsividad? Bueno, había de todo. Pues no, veo, se hizo todo. Gracia. Y la gente se lo pasó divino viéndolo. Y sacó todo tipo de chascarrillo, cuchipandeo y la de Dios. Era impulsividad pura y dura. Pura y dura. Y el que ha roto la cosa, a veces no es impulsividad, es agresividad. ¿Ven ustedes la diferencia? ¿Por qué hay que ser sutiles cuando estamos diciendo? ¿Lo ven? Si yo porque rompe el ordenador le pongo que es impulsivo en el test, estoy predeterminando. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con agresividad. Porque
los síntomas del TDAH son inespecíficos. Se dan en otros muchos trastornos y se dan en niños normales. No es que no exista TDAH, que existe. Pero claro, si yo evalué 100 y me salieron 32, es que en 68 no lo era. ¿Correcto? Ya, muchas veces lo que ocurre es que los niños no tienen la capacidad cognitiva. La pueden tener para otras cosas. Ustedes saben que las inteligencias son múltiples, que no son solamente una cifra, ni solamente para una cosa, ¿verdad? Pero pueden tener dificultades para integrar los procesos de enseñanza normalizada. Pasa muchas veces. Pasa muchas veces. Entonces, y saben que hay una alteración en el aprendizaje que se llama dislexia, y que existe la dislexia, existe. Y no es TDAH, es dislexia. Entonces, cuando uno corrige el proceso de aprendizaje, desaparece esa situación de inquietud. Y son chavales que les cuesta mucho. Entonces, la situación de un apoyo organizado, psicopedagógico, que pueda adaptarse a lo que está estudiando el niño, acercándose a la comprensión, no hacer los deberes, sino a que él comprenda la cuestión, pues les ayuda de una manera muy